teniendo el control. Las mañanas del 56 se levanta hoy con esta enorme canción de contenido social. Compositor, periodista especializado en comunicación, especializado en comunicación de la estrategia de la comunicación. Con nosotros, Feli Moltán. Buenos días. Buenos días. Para mí es un grato placer estar con ustedes, contigo y con Juana, dos estrellas de Santo Domingo Norte. Bienvenido. Realmente lo que acabaron de escuchar, esa pincelada de esos dos, de ese primer verso de la canción Me Levantaré, es la canción que va a representar a la República Dominicana en el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, a celebrarse en Uruguay los días 23, 24 y 25 del mes de noviembre. Es bueno que se sepa que participarán 24 países, que cada país hizo un casting para elegir la canción que le vaya a representar. En la República Dominicana, durante los meses de abril y agosto del año 2020, se evaluaron 428 canciones. De esas 428 canciones, se escogieron 30. Ahí estaba Me Levantaré. Luego se escogieron 15 canciones. De esas 30, y ahí estaba Me Levantaré. Y luego, el 14 de agosto de ese año 2020, se fue a una gala presencial de esas 15 canciones y Me Levantaré ganó el primer lugar para representar a la República Dominicana en este gran evento en Uruguay a partir de la fecha que le mencioné, 23, 24 y 25 de noviembre. Realmente es un evento que va a reunir las mejores canciones de estos 24 países, todos los de habla hispana, incluyendo Nigeria y Suiza, que yo no sabía que los nigerianos también cantaban, pero ahora estoy enterado y lo hacen muy bien. Y realmente la República Dominicana va a hacer un gran papel por el contenido de la canción. Y hemos querido venir aquí a Santo Domingo Norte, el municipio que me vio crecer, que me vio desarrollar, para que conozcan que estaremos representando con dignidad nuestra República Dominicana en este gran evento. Siempre he dicho, sobre todo, Félix, nosotros tenemos los viernes esta sesión que le damos la oportunidad a los talentos que tenemos en Santo Domingo Norte. Pero en este caso, para nosotros, de sumo placer, es un gran honor tener a una persona tan talentosa como Feli Moltán, porque además de ser tremendo comunicador, tremendo periodista, tremendo en su momento, tremendo reportero, también tenemos en Feli Moltán un tremendo compositor. Pero de esta parte, yo quisiera saber, ¿desde cuándo Feli Moltán descubre ese poeta que tiene dentro? O sea, ¿qué te inspira a componer, a escribir? ¿Cuál es tu musa? Mira, lo que pasa es que yo realmente soy el comunicador de por sí, es un creador, es un escritor innato. Tú te das cuenta que los grandes periodistas del mundo tienen muchos libros, se dedican a la narrativa, a la prosa. Hay otros que se dedican a la poesía. Y mi caso, yo digo que no es una casualidad, ni siquiera una cualidad de periodista, sino un don de Dios. Porque yo tengo cientos de canciones, cientos de títulos inéditos. Todas mis canciones las escribo con sus melodías, con su
estructura musical como si yo fuese músico y yo no sé tocar ni un instrumento musical. Yo he intentado tocar guitarra y me canso porque los dedos como que me molestan. Sin embargo, todas mis canciones tienen sus melodías y realmente es un don de Dios. ¿Por qué? Porque mis condiciones de compositor, no, yo no tengo que inspirarme. Yo estoy listo para que si Cristian Castro me llama ahora mismo de México y me dice, necesito dos canciones, yo no decirle, no, pero espérate, yo tengo que inspirarme, que si yo, que yo tengo que esperar que me voten, una mujer me vote para hacértela. No. Yo te la hago mañana. Eso dame, está ahí. Dame 24 horas y yo te envío las canciones. Porque yo, el compositor no tiene que esperar a inspirarse. No hay musa que valga. El compositor es compositor porque compone. Eso es como que tú tienes que desayunarte y tomarte un café con leche en la mañana. Si yo quiero salir ahora mismo en la mañana e irme al estudio y componer dos canciones, lo hago de manera tranquila, sin ningún tipo de sonrojamiento ni ningún tipo de esfuerzo. Buscar mi equipo de trabajo, el músico, que me le va a poner música a mis melodías, la melodía, y a mis letras, y ahí sale la canción. Ya tú en esta nueva faceta, tú pones tus letras, tu composición, pero el complemento, y hay una parte importante, que es la intérprete y quien te arregla la canción. ¿Quiénes son esas personas? Lo que ocurre es que eso es un equipo de trabajo. Es cuando tú vas a consolidar un producto terminado, que es una canción. Una canción es un producto terminado que contiene letras y melodías y musicalización. Es bueno aclarar que existen dos categorías, una categoría de autor y una categoría de compositor. Autor es aquel que compone letras. Por ejemplo, yo agarro el tema que dice, qué linda, en el tope estás, dominicana bandera. ¿Qué yo he hecho? Yo le he puesto melodía al himno de la bandera. Pero quien compuso esas letras es el autor de ese himno. Pero si yo consolido esa melodía, yo paso a ser el compositor de esa canción. Entonces ya tenemos que compartir dos renglones, el autor y yo compositor. Ahora, si yo como compositor agarro y hago las letras y hago la melodía, entonces sí me convierto en compositor. Entonces tiene que haber un equipo, tiene que haber un equipo que contribuya a darle la belleza a la canción. Ese es un cantante. Y un músico que es que va a darle el punto final. Y es un músico. Entonces, para que haya una buena canción, tiene que haber o un cantautor que sea músico a la vez. Eso lo puede hacer solo. Pero en el caso mío, yo necesito un equipo de trabajo. Exacto. Para convertir mis canciones en canciones bellas. ¿Por qué? Amigos, si las canto yo, son todas feas. Desastre total. Porque yo soy un cantante fatal. Ahí hay una voz melodía. Pero en el Festival Internacional Punta del Este, como es un festival que va a representar la República Dominicana, mi maestro de música, en este caso, escogió una gran intérprete que se llama Janoret. Janoret tiene una de las voces más lindas de la República Dominicana y una presencia de artista que es imponente. Entonces, eso es, pues es una combinación para ganar. ¿Por qué? Porque la canción Me Levantaré fue compuesta verso por verso, melodía por melodía y sobre todo la temática que escogí. ¿Qué yo escogí? A mí me enteraron de ese festival como el 3 de mayo del 2020, en medio de la pandemia, en medio del pánico, donde todo el mundo se sentía derrumbado. Entonces, ¿qué yo dije? Yo tengo que buscar un tema que sea un himno al optimismo, un himno, un incentivo a levantarnos, porque el mundo necesita levantarse, el mundo necesita tomar nuevos bríos, producto del golpeo de la pandemia. Porque no hay un sector
no en la República Dominicana, sino en el mundo, que no haya sido golpeado. Y por eso surge el título de la canción Me Levantaré. O sea, eso no fue de que al azar. ¿Y los arreglos son de? El maestro Rafael Brito. El maestro Rafael Brito es el arreglista de los últimos temas de Jacqueline Esteves y de todos los temas, de los últimos temas de Luis Vargas. Ahora mismo también está, él está arreglando temas a la ganadora de Dominicana Got Talent, Keren Montero. Es un arreglista genial. O sea, esa canción está llena de profesionalidad por donde quiera que tú la tires, como se dice popularmente. Y seguro que, conociendo esa canción, que si fue capaz de erizarle la piel al jurado de República Dominicana, y que si es capaz de erizarle la piel a todo el que le escucha, ¿por qué no confiar en que podemos erizarle la piel al jurado del Festival Internacional de la Canción Punta del Este en Uruguay y traernos el premio? Creo que sí, que tenemos las posibilidades. La suerte está en esa canción, la composición está, el trabajo está hecho, y lo que tenemos es que ir con la frente en alto y con Dios delante. Así es, bien positivo. Félix, ¿es la primera vez que una canción tuya va a un festival? Sí, es la primera vez. Realmente para mí es de vital importancia este festival, porque hay algo que ocurre en la República Dominicana y en el mundo. Los artistas son fenómenos especiales. El artista no te escucha. Yo puedo decir que tengo decenas de títulos de canciones bellas y el artista difícilmente saca el tiempo para escucharte, para escuchar tus canciones. Sin embargo, después que pase el festival Punta del Este, ya no va a ser Félix Montán el reportero y el que quiere ser compositor. No. Va a ser Félix Montán y el que participó o el que ganó el Festival Internacional Punta del Este en Uruguay, donde se movieron. Señores, hay que decirle que si en República Dominicana se evaluaron 428 canciones, ¿cuántas se evaluaron en Puerto Rico? ¿Cuántas se evaluaron en Argentina? ¿Cuántas se evaluaron en Venezuela? ¿Cuántas en Cuba? ¿Cuántas en Brasil? ¿Cuántas en España? ¿Cuántas en Francia? ¿Cuántas en Portugal? ¿Cuántas en Noruega? En todos esos países que van a participar. Vamos a suponer que no fueran 428, que fueran 300. Si tú te pones a calcular, para ese festival se han evaluado cerca de 3 o 4 mil canciones. Y va a ganar una. Una canción va a ganar el festival. Y yo quiero que sea la de República Dominicana y la de Félix Montán. Para que las personas que nos están viendo, ¿cuál es la tradición de este festival? ¿Qué edición es esta? Mira, esta es la novena edición del festival Punta del Este. Usted sabe que antes los festivales tenían sus pesos. ¿Te recuerdas de Otis? Sí. ¿Te recuerdas de Villa del Mar? Festivales de grandes tradiciones. Estos festivales han ido en declive. Desapareció. Entonces Punta del Este ha venido a sustituir estos festivales y a tener una plataforma para que la composición fluya. Porque, señores, es verdad que la discografía del mundo es rica, pero todavía hay muchas cosas que no se conocen. Hay muchas composiciones en la mente y en las plataformas internas de los compositores que deben ser difundidas, que deben ser conocidas por la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí, hasta de manera sin querer, me voy a meter un tema. No es verdad que lo malo es lo que trasciende. Las cosas buenas perduran y son las que duran y permanecen en el tiempo y dan inspiración para que se consigan las grandes cosas y las maravillas del mundo. No, eso es así. Las cosas malas hacen su revuelo en el momento, pero las buenas perduran ahí. Sí, Félix, sí. De ciento y pico de canciones que ya tú has escrito,
¿No ha dado ninguna de esas canciones a algún artista dominicano? Bueno, Jacqueline Esteves me grabó la canción Te Amo, la canción bellísima. Tú la puedes buscar en YouTube y buscarla y te darás cuenta que es un himno al amor, la canción bellísima. Lo que ocurre es lo siguiente, tú lo acabas de decir, yo hasta ahora he sido una persona totalmente inmersa en mi mundo de la comunicación, en el mundo de la comunicación social. El periodista Félix Montán no se había dedicado a promover sus canciones. ¿Por qué? Por asunto de tiempo, por asunto de enfoque. El ser humano se enfoca. Yo estuve un tiempo hasta ayer prácticamente, hasta antes de la pandemia, que estuve totalmente enfocado a lo que es el periodista Félix Montán. Ahora, después que yo tuve ese tiempo de reflexión, porque esta pandemia puso a reflexionar a todo el mundo. Eso es así. Entonces yo lo que hice fue que comencé a valorar mis canciones, a valorar el mercado de la música, que ha cambiado de manera radical. El mercado de la música ha cambiado de manera radical. Yo tengo ya la disposición de comenzar a promover mis canciones a nivel nacional e internacional. Y es justamente a partir de ahora que hay que valorar al Félix Montán compositor. Vamos a ver la promo para que la gente tenga una dimensión. Ah, sí, la promo del festival, muy importante. Festival. Vamos a ver si no está disponible la promo para que la gente... Ahí es. 8 ediciones nos han acompañado. Tras un año de pandemia, nuestro mundo se ha enfrentado a tiempos difíciles, donde la música nos ha demostrado que juntos somos más fuertes. Nuestro escenario volverá a encender sus luces, el espacio donde las fronteras desaparecen y une a 24 países a través de la música. Punta del Este está listo para su encuentro. Festival Internacional de la canción Punta del Este, novena edición. 23, 24, 25 de noviembre 2021. Es excelente. Feli, yo quería saber si tú compones en todos los géneros y en qué género ubicamos la canción que va a participar en el festival. Esa es una balada pop. Es una balada pop de contenido sociocultural. Es con matices religiosos, sobre todo con enfatizando el valor intrínseco del ser humano, orientado hacia la familia, hacia Dios y hacia la fortaleza interna de uno mismo. Eso es una balada pop. Sí, compongo para todos los géneros. Lo único es que, tú sabes que el asunto de la música es un asunto como mágico. Si hablamos de todos los géneros, una canción, esa canción, si alguien decide hacer una salsa, hace una salsa. Exacto. Si alguien quiere hacer una bachata, hace una bachata. No te voy a decir que va a ser un reggaetón, no va a ser un reggaetón, porque el reggaetón tiene otro matiz, tiene otros colores. No hay música mala. Lo que hay es contenido aberrante, contenidos difíciles y contenidos distorsionadores de la conducta. Por ejemplo, el reggaetón es la música más pegajosa que puede existir, porque el pum, 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 eso es lo que más se asemeja al sonido del corazón. Esos muchachos que están en los barrios son privilegiados porque le llega a su mente una música que conecta con el corazón.
El problema de ello es cómo hacer las letras para que esas canciones no sean ofensivas y distorsionen el mensaje que debe llegar a la familia. Pero, ¿qué ocurre? La música no se puede descartar en ninguna de las vertientes, porque la música es la música y es la que le llega al ser humano. Puede ser el rey de Burundi en África que escucha un reggaetón y él puede decir que no le gusta, pero por debajo de la mesa se le mueven los pies. Óyeme, se le mueven los pies. ¿Por qué? Porque le llega la música. Entonces hay que diferenciar el concepto música del concepto del contenido de la canción. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo prácticamente. La República Dominicana tiene muchos espacios, los reggaetoneros de contenidos usurpadores y malignos. Ya hay países como Colombia que ha venido evolucionando y hay reggaetoneros de alto nivel. Aquí hay reggaetoneros que cantan también cosas con buena música. Te hablo del caso de Malvir, te hablo del caso de Ozuna, que es dominico puertorriqueño, tienen alto contenido. El Nene La Amenaza ha grabado temas con muy bonitos. Okay. La Ros María tiene temas que se oyen muy bonitos, pero hay otros que son sencillamente aberrantes. El programa es interactivo y tenemos una persona en línea que quiere hacer un comentario. No, adelante. No tengo ningún inconveniente. Buenos días. De la Unión Municipal de Junta de Vecinos, Santo Domingo Norte. Buen día, Luis. Adelante. Sí, felicitarlo por esa entrevista y felicitar a Félix Montán, quien es un representante nato de nosotros como municipio, que pone en alto lo que es la calidad humana, la sensibilidad social, y siempre le hemos seguido porque realmente es muy pegajoso en su forma de expresar la noticia. Quiero pedirle en este momento, en este día, para que use su influencia, que yo sé que la tiene, en el sentido de que el turismo sea atraído hacia el Distrito Municipal de La Victoria. Necesitamos que personas como usted influyan para que lo que es el parque Humedales de Los Amas, las características culturales que tiene este distrito municipal, características naturales de sus ríos que todavía no están invadidos por cañadas, sean atraídas las personas, los fletes de turismo hacia esa zona para desarrollar La Victoria. Yo sé que usted nos puede ayudar y mire cómo hoy usted va a llegar a nivel internacional y va a llamar la atención del Ministerio de Turismo, su trabajo y por donde usted está dando. Así que contamos con usted y para adelante, felicidades. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, realmente. Admirador. Realmente, ojalá yo tener la influencia que él dice que tiene. Yo la quiero tener y voy a tratar de tenerla, porque realmente yo sé que el municipio de Santo Domingo Norte tiene muchos puntos turísticos que pueden ser explotados de manera racional, sobre todo en materia de ecoturismo, que es la convivencia del turismo con el medio ambiente y hacer de este municipio un verdadero centro ecoturístico que pueda atraer grandes cosas para los municipios de Santo Domingo Norte, que no solo es cultura y música, también hay muchos elementos que pueden ser explotados de manera turística. Yo creo que el caballero tiene la razón. Lo que él puede estar seguro es de algo, que si yo tengo la oportunidad de lograr lo que él me está pidiendo, lo voy a hacer. Porque si hay algo por lo que yo me he caracterizado, es por siempre solicitar cosas y utilizar mis condiciones de comunicador para
a traer soluciones al municipio de Santo Domingo Norte. Eso ha sido Feliz, así. Yo creo que el hecho de que tu canción haya sido escogida, el hecho de que vaya a participar, ya es una canción ganadora. Independientemente de los resultados finales, ya es una canción ganadora. Y espero que el pueblo dominicano, no solamente Santo Domingo Norte, valore esto. La canción, por la parte que he escuchado, que he visto, está muy bien lograda, es muy bonita, tiene un tremendo mensaje. Y te reitero que el hecho de que esté participando entre tantas, ya es una canción ganadora. Desde este canal, nosotros estaremos dándole seguimiento. El propietario de esta planta televisora siempre da apoyo. Así es que este medio de comunicación está de más decir que está a la disposición, que vamos a seguir promocionando y que le vamos a dar seguimiento a tu participación allá. Ha sido una interesante entrevista. Y no solamente eso, Fijo, déjame decirte que el propietario de este canal, lo que le falta es tener el apellido Montán y yo tener el apellido Polanco. Realmente somos hermanos. Así es. Nos desarrollamos juntos y sé que con este canal yo no tengo que ni siquiera gestionar respaldo. Eso es fact. Un mensaje final a la población que te sigue. Bueno, yo les quiero exhortar a que sigan de cerca el Festival Internacional Punta del Este. Espero que el público pueda escuchar la canción entera, porque hay que escucharla, no oírla, escucharla, palabras por palabras, verso por verso, melodía por melodía, interpretación por interpretación, para que puedan, para que puedan involucrarse con ella. Tenemos otra llamada. Involucrarse con ella y ver la canción. Tenemos otra llamada. Adelante. Muy buenos días, bendiciones para todos y todas. Buen día. Rico, Juana. Buen día. Félix Montán, un abrazo. Joaquín Montilla, de este lado, Santo Domingo. Adelante, Montilla. Ese yo lo conozco. Un abrazo, hermano querido, y mucho éxito. De verdad estoy contentísimo con todas estas explicaciones que usted ha dado del éxito que vamos a seguir teniendo ahora internacionalmente. Yo quiero aportarle en la mañana de hoy de que los alcaldes, entiéndase Carlos Guzmán actualmente y el alcalde del Distrito Municipal de La Victoria, los empresarios y todos los actores principales de este municipio de la circunscripción 6 debieran de reunirse y ver de qué manera se traza una línea para desarrollar estos municipios ecoturísticamente hablando, es decir, crear una línea de hoteles y vender paquetes internacionalmente y localmente también, para que el turismo pueda desarrollarse entre Villamella, Guaricano, Sabana Perdida y La Victoria. Ese conjunto de diversidad que tenemos nosotros, donde se puedan vender también el talento que cuenta el municipio. Pienso que eso es muy importante. Gracias, Montilla. Sí. Gracias. Estamos ya al final. Parece que el turismo es algo que la gente de Santo Domingo Norte lo tiene muy, muy pendiente. Eso es muy bueno. Y de esta forma llegamos al final de esta entrevista en las mañanas del 56. Sigan ahí, que hay más contenido. En breve, los deportes. Que no se olvide la canción. Los deportes. Construyendo el amor, me levantaré. Te levantarás.
vamos a andar.